Ingressé en l'hospital el dia 25 de febrero de 2020. Jo vaig venir el 25 de març. Acababa de volver de Italia por un viaje de trabajo y justamente había sido la semana en la que en Italia habían empezado a salir muchos casos. Havia estat a Milà el 24 de febrer i el 25, i la vaig agafar un mes i escaig després. No? Acudí a l'hospital el lunes, el domingo empecé con gastroenteritis. Gastroenteritis y seguía muy cansada. Luego el lunes es cuando me empezó a salir tos, dolores articulares, musculares, tenía estos sofocones y luego escalofríos, muchos cambios repentinos de temperatura y luego ya, pero ya estando ingresada en el hospital, es cuando empezaron a surgir fiebre, falta de olfato, falta de gusto, náuseas, vómitos, dolores de cabeza. Al principi jo anava per una lumbàlgia, és a dir, i em van medicar pels dolors de l'esquena. Clar, no lligava ni amb les febres ni amb els tremolors que tenia, però va ser així de cop i volta. Eran medicamentos específicos para los síntomas, pues para el dolor de cabeza esto, para el vómito esto, para la náusea esto, entonces, pero no era nada en concreto, digamos, específico. I al cap de 3 dies em van induir un coma. Aquí vaig estar 32 dies a l'UFI, després vaig estar 10 dies a sala i el 9 de maig em deixaven com un pollet al Pere Virgili perquè m'ensenyessin a caminar i escriure una altra vegada perquè és que no podia fer absolutament res. Pesava uns 60 quilos, 57, entre 57 i 60. O sigui, havia perdut 20 quilos de massa muscular, no em podia moure, m'ho havien de fer tot, etc. No? I et trobes que vols caminar i no pots, no en saps. A ver, yo estoy bien, realmente. Sí que es verdad que desde que salí del hospital siempre he tenido la cosa de quererme hacer más pruebas porque, por ejemplo, sufro muchos dolores de cabeza, cosa que antes yo no sufría. I tinc el peu esquerre, que estic fent recuperació perquè tinc dos nervis afectats. Yo antes era todo mañana, 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 y luego, y luego, y luego. Ahora es ahora. Desde que me ingresaron era, vale, ahora respiro, dentro de una hora ya veremos. Jo el que vaig sentir, la sort que tinc d'estar amb un equip de gent que intueixo que és jove per les veus que sento, no? De la manera que et parlen, com s'adrecen a tu, estàs a les millors mans. I això és un sentiment que et dona molta força. A mí el hecho de que me confirmaran de que yo era positiva y que sobre todo yo la semana anterior había estado en Italia por trabajo, pero siendo italiana había ido a visitar a mi familia. Había estado con mis abuelos, que son personas mayores. Había estado con muchísima gente sin protecciones porque no había ningún tipo de protección. Y incluso el mismo lunes que ingresé al hospital había ido a trabajar. Entonces a mí lo que más me preocupó en ese momento fue el hecho de haber podido contagiar a otras personas y entonces sentirme responsable de eso. El nostre comportament pot ajudar a que ells tinguin menys feina i que nosaltres morim menys, no?